Buenas tardes, amigos. Hola, aquí estamos lloviendo, un día ventoso. Pareciere más un día de febrero que de agosto. Temperatura máxima 18 grados a las 3 de la tarde, no está mal. A mí me la suda, obviamente. Cuantas más cosas raras pasen, mejor. Yo aquí estoy, yendo... Digo mejor porque así esta vida monótona, en la cual está todo ya visto, pues será un poquitín menos aburrida, ¿no? Con aventuras, con salsa. Y aquí estoy yo yendo al taller, otra vez. Porque resulta que este coche da un fallo con carácter esporádico. Fallo de evolución. Fallo en el nivel de presión, en el nivel de aceite. Fallo en la presión de aceite motor. ¿Será la centralita? ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a este poco coche? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Porque no es normal. A veces funciona y otras veces no. Filtro de gasoil no es. La inyección no, creo que tampoco, porque si fuese un inyector iría mal siempre. Y sin embargo, hay veces que va bien y otras veces que no. Los calentadores están gastados, pero el coche arranca. Lo que pasa es que cuando se para, no arranca. Entonces, ¿qué es esto? Es la EGR llena de porquería. Es mierda en los conectores de los inyectores. ¿Qué es esto? Yo sé muy poca mecánica y me parece a mí que esto va a ser una puta odisea y una nueva pesadilla. Me estoy viendo todo el mes de agosto, el mes de los tirones. El mes de los tirones. Además, es que es la broma cósmica, así no me puedo ir demasiado lejos, ¿no? De una zona característica o determinada. Tengo que estar cerca del taller, tengo que estar cerca... Bueno, en fin. No puedo hacer nada. Como el otro día en Asturias, cerca de casa de mis amigos, para tener todo cerca, el agua, una nevera, donde guardar las cosas... En fin, esto es una pesadilla. Esto es un horror. Esta vida llega un momento que... Es que es una pelea constante, una lucha diaria. Y además con un horizonte que de verdad que es para salir corriendo. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué? Además, solo. Me voy a quedar solo. Ya lo dije ayer, nos vamos a quedar todos solos. Pues estar seguros. A lo mejor habrá gente que sí, bueno, que se junten dos o tres. Está todo el mundo solo, ¿eh? Esto es una cosa... Y ya no puedes contar con casi nadie, porque en tiempos finales todo el mundo barre para casa. Todo el mundo va buscando en sí mismo salvar su culo y fuera. Aquí ya no hay nada. Por eso, si nos matan, igual hasta nos hacen un favor. Sí, dejamos de sufrir. Nos martirizan, nos hacen santos. Y a lo mejor allá arriba, pues mira, nos está esperando un banquete cósmico, ¿no? Cuando lleguemos nos abrazan, ¿eh? Y ahí pues están nuestros antepasados y auténticas glorias de la historia humana y ¡bravo, bravo, bravo, bravo! Y llegamos allí ya, ¡buah! Venga, chicos, no os preocupéis, habéis hecho lo que habéis podido, habéis salvado bastante gente, bueno, ni tan mal. Mira esta, haciendo el camino mirando con cara de embobada el pueblo que hay ahí. Ah, claro, que es muy bonito, no me extraña. Sí, es lo mejor que puede hacer uno, hacerse el camino de Santiago. Además, es curioso, cuando yo estuve en Córcega, yo recuerdo que atravesé la isla, me acuerdo que iba con un crucifijo, y la gente en los pueblos, en cuanto veían la cruz, ¿qué tal? ¿Qué quiere usted? ¿O tal? ¿O? Todo en francés, claro, me invitaron a cenar. Estuve allí a punto de... Bueno, de hecho conseguí curro de albañil. Y el hijo puta del albergue me dijo que yo ahí no podía estar durmiendo. 2 meses o lo que fuera el curro, ¿no? Para el verano. Dije, pero sí, me ha costado la de Dios conseguir trabajo aquí. No recuerdo el nombre del pueblo. No recuerdo el nombre del pueblo. Pero el caso es que el tipo me dijo al principio que sí. Ah, tú tranquilo, aquí tienes una habitación donde suele venir menos gente. Yo te la cobro a 8 euros la noche. Lo que costaba, ¿no? Estamos hablando del año 2010. Dije yo, bueno, pues he conseguido un curro, tendré que dormir y ducharme. No voy a estar currando de albañil sin ducha y sin cama.
con una esterilla que tenía en aquel momento, que era horrible, y en fin, yo dije, bueno, por lo menos unos mínimos, ¿no? Dije, bueno, si tengo un sitio donde dormir, tengo una ducha, me levanto por la mañana, estoy aquí con esta gente, me llevo bien con ellos, desayuno con ellos, no sé, algo, ¿no? Ya, cuando llegó el momento de... un día antes de empezar el curro, me dice, oye, tú no puedes estar aquí, ¿eh? Vas a tener que irte. Yo, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, porque yo esto lo tengo para alquilarlo a grupos y no sé qué, y claro, si tú estás en un cuarto, pues tú me molestas. Y era un cuarto que no, donde no había nunca nadie, había paredes con humedad, era en la peor zona del albergue. Pues eran unos camastros, eran tres literas, seis camas en total. Y al final tuve que irme, dije, pues nada, muchas gracias. Llamé al que me iba a contratar, l'embauchement, se dice así. En Francia se dice contratar, se dice embaucher. En voucher. Y a tomar por culo. Sí. Es una puta mierda esto. No sé ni por qué he empezado a hablar de esta movida. Pero el caso es que sí, que no tenemos derecho a nada ya. No tenemos derecho a llevar una vida humana. Una auténtica vida humana y digna. O si tenemos derecho, pero es cada vez más difícil. Yo diría que es ya casi imposible. ¿Y esto por qué es así? Pues porque la mayoría de la gente acepta vivir de modo indecente e indigno. Por lo tanto, se vuelve la tónica predominante y la norma. Y los gobiernos y el conjunto de la sociedad, pues bueno. Pues ven eso como válido, la vida indigna, la vida de esclavo. Y entonces todos aquellos que no queremos vivir así, nos miran mal. O somos raros. O nos hacen cada día más difícil el vivir así. Porque la gente es mala y envidiosa. Y cuando ellos son miserables y llevan unas vidas de mierda, quieren que la tuya también sea una vida de mierda. Y da igual, porque aunque no lo quisieren, como el 95% de la gente acepta una vida indigna, indecorosa, de esclavo y sin dignidad, ya lo he dicho, indigna, pues al final es que no... Es que vas a ser perseguido. Es que te van a poner trabas en las ruedas. Es que te van a estar jodiendo. Porque formas parte de una minoría. Entonces van a decir, tú, ¿por qué no? Si 1000 viven así, ¿quién eres tú para decidir que no? Pues ya empiezan a llamarte insolidario, negacionista, yo qué sé. Eso cuando puedan, y antes de eso pues te llamarán pues ermitaño, el raro, el loco. Están esperando, están deseando que demuestres tu aversión al sistema para empezar a llamarte de todo: negacionista, machista, el fascista que vive por ahí en una cabaña, el no sé qué. Esto aquí nos quieren destruir, y la gente nos quiere destruir porque la gente ha aceptado su destrucción. Entonces la gente ya se está convirtiendo, o se va a convertir al final, en nuestra enemiga. En España, yo no digo otros países, aquí donde la gente te acusa desde casa, detrás del visillo, llaman a la policía, o está, estoy yo en el monte y un ciclista de mierda llama a la Guardia Civil para que venga a echarme, cuando viene la Guardia Civil ni me multa, porque no saben ni qué decirme. Ese es el país en el que vivimos, un país de hijos de puta, un país de gente envidiosa y mala, gente que no sabe vivir y que no quieren tampoco dejar a los demás vivir. ¡Y ya está! Esto es una mierda, y los que estamos como yo estoy vendido, en un coche yo estoy vendido, pero no me importa, da igual todo, porque tengo una cosa que se llama el verbo, el poder de la palabra, y mi discurso destruye vidas y hunde a la gente en la miseria, porque no tengo nada y me quedo sin nada, pero como siempre diré, tengo una novia invisible que se llama la verdad, y la verdad es una bruja como una hostia, entonces no me hace falta nadie. Ya está, porque yo solo me valgo con mis argumentos, con mis aptitudes de comunicador, los destruyo. Así que seré como el abuelo, la película de García, que entra en una cafetería y los pone a todos a caldo, al alcalde, al médico, al no me acuerdo, había cuatro fulanos ahí, los pone y bueno, los humilla, los destruye Fernando Fernán Gómez, luego se larga. Dejé tirados, sois unos hijos de puta, le querían meter en una residencia e inhabilitarlo, desgraciados, unos mierdas.